Tepapanda tiene 1.200 kilómetros cuadrados de extensión territorial, 169 comunidades entre rancherías y congregaciones, ¿sí? El casco urbano, o sea, la cabecera municipal, es el 35% de su población, el 65% está en la zona rural. Ese es Papantla, Papantla que sabe cantar, que sabe bailar, pero sobre todo sabe volar. Ahí Así está es. trazado el rumbo de la humanidad en la zona arqueológica del Tajín, con ese pirámide de los nichos, de los 365 nichos. Ahí tenemos religión propia, que es el ritual de los voladores. Eso es Papantla. Así es. De esa pirámide de los nichos, ¿de ahí cuáles siguen importancia? Ahí Papantla, la pirámide de los nichos, sí tienen ahí varios edificios, sí. Ahí varios espacios, como el juego de la pelota, ¿sí? Bueno, son varios edificios ahí. Pero Es el centro ceremonial de Tajín, la antigua ciudad del Totonacapán. el principal edificio es este La pirámide de los de nichos, los nichos. con 365 nichos. Sí. Hablaba usted de arte, de los de Papantla. Parece que uno de sus hijos predilectos fue Cano, ¿no? Bueno, Teodoro Cano. tiene y ha tenido varios hijos que le han aportado, ¿sí? Mucho, pero todavía le siguen aportando. Hay mucha gente sabia que tuvo que aprender de la dificultad que da la vida, ¿no? Pero da sabiduría. Así es, uno de ellos fue el maestro Cano. Así fue Serafín del Arte, un guerrero, así varias personalidades entre maestros y no maestros, ¿sí? Pero que pudieron haberle, que pudieron darle a Papantla la grandeza que tiene, pero que desafortunadamente a veces no tiene buenos gobernantes y no es posible potenciar toda la grandeza de Papantla. De las iniciativas que usted presenta, ¿tiene algo en plan para continuar con su labor de engrandecer a las etnias de Veracruz? Mi propósito siempre ha sido el reconocimiento de sus grandezas, el empoderamiento que es mental prácticamente de ellos, pero también el Estado tiene que darle esa legalidad o esa protección a través de las leyes de que no se discrimine con términos como indígena, como indio, porque son términos que arriesgan. Son términos que no hacen posible que puedan atreverse a mostrar la grandeza de sus manualidades, la grandeza de sus actividades artísticas y culturales, ¿sí? Que se dan en todos los rincones de Veracruz. Y claro, Papantla tiene mucho que aportarle a esta gran entidad veracruzana. Esa nación nuestra de Tonacapan, pues tiene danzantes como los negritos, como los guaguas, como los moros y cristianos, los santiagueros, y un ritual tan importante que es el ritual de los voladores. Papantla siempre volando. Así Así es. estamos. Para Bitácora del Golfo, muchas gracias, diputado. A sus órdenes.